Tendremos la visita de Luca Gerovi, donde nos contará sobre su nuevo triunfo en el turismo nacional el pasado fin de semana en el Oscar Cabalén de Córdoba. También compartiremos la palabra de Julieta Querés, la representante de Tierra del Fuego, que ha conquistado su segunda victoria consecutiva este pasado fin de semana en el MX Cordobés. También el automovilismo en pista retomó con la actividad y el TC Fueguino tuvo nuevamente como ganador a Lucas Botán. Bien, dentro de lo que ha sido también el automovilismo en pista, la presentación del turismo pista con otra victoria de Diego Castalina, que sigue dando batalla en este campeonato. Y ahora nos trasladamos a Buenos Aires porque el Top Race Junior tuvo presencia de dos fueguinos, en el caso de Facundo Di Genaro y Joaquín Pereira. También estaremos desarrollando lo que pasó en el Campeonato Argentino de Enduro, una nueva presentación para el piloto de Tierra del Fuego, Santino Malemasi, que alcanzó la novena colocación. Otro fueguino afuera de la isla, estamos hablando de Tomás Barría, que logró un gran podio en su participación en el Campeonato Argentino de Navegación, corrido el pasado fin de semana en San Juan. Y para completar nuestro último adelanto, la actividad que se viene para este fin de semana con esas imágenes de lo que dejó la última fecha, bueno, vuelve el karting este fin de semana al Parque de la Velocidad. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a ADN Extremo. Nuevamente estamos acá para seguir disfrutando de lo que es el deporte motor. Dubilo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Gustavo, un placer estar nuevamente junto a vos a través de la televisión pública fueguina, hoy con la presencia y visita de lujo que tendremos aquí en los estudios con Lucas Gerovi, que tiene mucho para contarnos. Pero fuera de todo lo que ya adelantamos, Gustavo, vamos a arrancar con un audio, ¿sí? Porque Julieta Querés sigue dando que hablar, sigue brillando a nivel nacional en este certamen de la provincia mediterránea, en el MX Cordobés, donde, bueno, ha alcanzado su segundo triunfo consecutivo. La escuchamos, nos brinda muchos detalles sobre lo que ha vivido en la previa y en el desarrollo de la carrera. Era una pista que ya conocía, que ya pude correr ahí para una fecha del argentino en motocross. Así que ya conocía la pista, así que me adapté mucho más rápido. La verdad que, bueno, me fue muy bien. En la clasificación pude clasificar primera. Las dos mangas que tuve el día domingo también fueron muy buenas, que pude quedar primera en las dos, así que la verdad que muy contenta con los resultados. En las dos mangas pude largar en la punta, así que la verdad que muy buena carrera tuve, pero bueno, como te decía, hay que entrenar mucho más para mejorar algunas cosas, porque bueno, largué puntera, pero ya pasando los minutos me empecé a cansar y me vine para atrás, y bueno, pero bueno, sí pude quedar primera igual. La verdad que en la IZ125 me estoy adaptando muy bien, ya me puedo adaptar como si la moto fuera mía, así que la verdad que en el motocross muy bien. Bueno, acá corro con la Sherco 300, que también me adapto muy bien, todavía me falta por ahí adaptarme un poco a la con la que corro el enduro, que sería una Husqvarna 250, que todavía me falta adaptarme un poco, pero bueno, todo se puede mejorar. Fue una semana complicada, ya que no me daban los pasajes y me los dieron a último momento, pero fue una semana complicada. La verdad que no sabía si iba a viajar o no, pero bueno, a lo último dije, bueno, si viajo, viajo, y si no, bueno, la próxima será. Pero bueno, por suerte pude viajar y bueno, para las próximas ya tengo todos los pasajes. Para la quinta, yo a esa la iba a descartar, no iba a ir.
Así que para esa no tengo los pasajes, pero bueno, ahora tengo que hablar para que me los den para esa, porque esa la iba a descartar, porque bueno, a fin de mes también está en Nacional, entonces se iba a complicar mucho con el tema de los gastos, pero bueno, ahora como vengo en el campeonato segunda, hay que ir sí o sí, así que bueno, voy a hacer todo lo posible para poder ir. Yo creo que podemos llegar, pero bueno, ahí, como te digo, hay que seguir entrenando para poder mejorar algunas cosas que me faltaron, pero bueno, yo creo que sí, pero bueno, no hay que ilusionarse todavía. Y la verdad que papá me ayuda muchísimo en todo sentido, como psicólogo, como entrenador, como todo. La verdad que si él me dice salta esto que vos podés, yo voy y lo salto, porque sé que si él me lo dice, sí puedo. Bueno, ahí teníamos la palabra de Julieta Jerez y ahora nos vamos a meter directamente con lo que decíamos en los avances. Tenemos acá en nuestro estudio al señor Lucas Yerovi, que nos vino a visitar, así que le vamos a dar la bienvenida. Un placer tenerlo por primera vez acá con nosotros. Lucas, agradecerte que te escapaste para venir con nosotros un rato. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que nada, creo que se los debía. Ustedes siempre están presentes, acompañándonos a nosotros los fueguinos, que bueno, nos cuesta tanto ir allá, y saber que la gente de Tierra del Fuego, o sea, a través de los medios, nos tiene presente, reconfortante, así que bueno, creo que se los debía. Bien, gracias. Qué gran carrera que tuviste el fin de semana pasado. Volviste al triunfo en una categoría súper competitiva, una categoría donde hay buenos pilotos, pero son todos ásperos ahí. Sí, la verdad que sí. Volver al triunfo después de que habíamos tenido una carrera de la pasada muy complicada en Rosario, así que la verdad que nada, volver a ganar en una categoría, como decís, tan competitiva, todavía no, como que no caigo todavía, no lo puedo creer. Claro, no terminaste de haber festejado ese viernes 11 de julio, si no me equivoco, de junio, que tuviste el triunfo en este año, y volvés a repetir ahora. Sí, la verdad que sí, vengo teniendo una temporada fantástica, la verdad, dentro de lo deportivo. Si bien en lo económico está siendo dura, pero dentro de lo deportivo, fantástica. Clasificando la primera parte del año siempre dentro de los 5 o 6, venía casi ganando en Buenos Aires, ¿no? De venir de una carrera que me faltó una vuelta, ganar en La Plata. Después, bueno, como que se nos complicó un poquito porque no sabemos qué pasó. Se perdió un poquito ahí el auto después de la carrera de La Plata. Pero bueno, el equipo trabajó muchísimo para esta carrera, lo recuperó. Y bueno, otra vez volviendo a una victoria en una categoría donde todavía no había repetido nadie. Claro, sí. El equipo de Ale Bucci trabaja tremendo en el auto porque lo recuperaron después de venir de una fecha que no fue muy buena. Y en esta tenías un auto muy contundente. La verdad que me encontré con gente súper profesional, pero súper profesional. El viernes nosotros habíamos arrancado muy complicado, clasificando 28, y se pusieron a laburar con los datos, con la adquisición, con el auto, que cambiaron los amortiguadores para acá, que cambiaron la configuración, seguimos trabajando y lograron que clasifiquemos 10 y bueno, después encontrarnos con una carrera. La verdad que me encontré con un equipo que no es... No es suerte que hayan salido campeones 3 veces seguidos. O sea, claro. Súper profesional en todo lo que hacen. No deja trabajar. El sábado, después de haber salido segundo de la serie y de tener un auto fantástico, porque a ritmo cambiaron la configuración, cambiaron el sistema de pastillas, porque para él decía que no frenaba bien. Y me encontré con un mejor auto todavía para el domingo. Claro, un domingo que se te veía por la tele, y vos me vas a decir si es así o no, expectante, detrás de los punteros que tenían una lucha que no pararon de luchar, y el resultado lo vamos a ver ahora en un ratito. Sí, la verdad que fue una estrategia de carrera. O sea, desde el sábado y hasta el domingo estuvimos trabajando muchísimo en una estrategia de carrera, de que sabíamos, analizando lo que se venía, Pablo necesitaba ganar. O sea, Pablo Ortega necesitaba ganar sí o sí, porque lo necesita, porque se le estaba acabando, se estaba tercero en el campeonato, se le estaban acabando la fecha y necesitaba ganar. Renzo Blota tenía las ganas de su primer carrera, ¿no? O sea, claro, no había ganado nunca y era el fin de semana. Jero, bueno, no sé si la iba a buscar, pero Jero necesitaba llegar a ir, así que analizamos de que la carrera iba a ser dura para ellos tres. Nosotros salimos hasta la vuelta 8 a cuidar la goma, a cuidar el auto, porque si en algo que se caracteriza el Fiesta es en tener mucho ritmo. Entonces dijimos, cuidemos el auto y tratemos de ver a ver dónde estamos parados de la vuelta 8 por delante. Y salió todo perfecto, porque cuidamos el auto, la primera, o sea, no era que no atacaba uno ahí cuidando el auto,
Por allá me dijeron vuelta 8, vamos a atacar. Me llevó una vuelta y media pasarlo a Jero, o sea, donde yo agarré y aceleré que empecé a atacarlo ahí nomás. Para meterte tercero. Para meterme tercero, claro. O sea, ahí nomás lo logré pasar y ahí nomás me metí atrás de Pablo y de Renzo. Se frena porque se entra el auto de seguridad y cuando relanzamos, le relancé muy cerca. O sea, la verdad el auto estaba bueno de ritmo lo que quedaba de carrera. Y bueno, fue muy ahí el que apenas relanzó, se tiró Pablo. Supe leer de que para mí era una maniobra complicada. La verdad que esa curva del Cabalén es una curva que en el 2008 casi se lo lleva Arduz. O sea, en el 2010 fue el accidente con Bugliotti. O sea, es una carrera que ahí sabés que donde hay un accidente ahí, sabés que termina mal. Claro. Y la verdad me acordé de eso y dije no. O sea, aparte porque no estoy en condiciones de romper el auto, ¿no? Se me llego a quedar ahí y rompiendo el auto como lo rompió Blota o Jero, yo no puedo correr hasta fin de año. Claro, la parte económica, Luca, es una parte que te complica, porque sabemos que es una categoría muy competitiva, pero también los costos son muy altos. Tal cual, y también te hace esto, ¿no? De por ahí, hoy salió bien, pero capaz que me podría haber salido mal, o sea, el saber que jugás siempre con una de menos, o sea, yo no puedo arriesgar. Eso de tratar a querer pasar dos o tres autos en una maniobra donde me puede dejar con el auto roto, la verdad yo esa hoy no la puedo arriesgar porque me deja sin correr hasta fin de año. Claro. Bueno, se aprovecha esa situación, elegiste pasar por afuera, salió bien y la carrera era 16 vueltas, pero como había pasado esto, se estiró a 18. Te digo que lo que sufrimos, porque cuando decidieron que eran dos vueltas más, dijimos ojalá que aguante y así fue. Mostraste tener un auto muy rápido en la parte rápida. ¿Y en la parte lenta se veía lento o era lento? No, en realidad creo que era un poquito al revés. O sea, ajá, por ahí se vio. El auto mío le costaba mucho por lo derecho, mucho por lo derecho. Y yo sabía que él me podía pasar en eso. O sea, sabía que era mi punto débil. Entonces lo que traté de hacer es. Sabía que venían atrás los demás. Trataba de hacer muy despacito todo lo trabado que se pelee con el otro y yo aceleraba, hacía muy rápido la parte de la bajada del tobogán y la entrada a la recta para poder hacer una luz en lo que era la recta. Y bueno, la verdad que salió bueno, todo. Bueno, esa estrategia se notaba del lado de afuera como que en la recta tenías más, pero claro, evidentemente sí. Era porque lo frenabas y aprovechabas después tal cual. Y después mi auto era muy bueno doblando la curva 1. Ahí yo hacía una diferencia de que para mí era en que la clave estaba en frenar un poquito antes y salía acelerando y ellos, con tal de alcanzarme, se tiraban más y claro, después no podían salir, o sea, te quedabas que no lo podías acelerar nunca. Entonces, a la visual de la carrera por ahí parecía que tenía más por lo derecho, pero no, la verdad es que el auto tiene, doblando es un misil, pero le cuesta muchísimo reglamentariamente, ¿no? Claro, porque aparte auto, que de tener kilos. El mío tenía 25 kilos, que claro, es lo de ganar de La Plata, y bueno, más los 10 que no habían agregado, más los 10 milímetros menos de brida. Claro. Sí, todo eso suma y lo pone más lento al auto. Y lo estamos sufriendo mucho, lo hace muy lento el auto, lo hace muy lento saliendo de abajo y le cuesta muchísimo. La verdad que lo sufrimos desde después de la carrera de La Plata, venimos sufriendo muchísimo. Imagínate, o sea, fíjate que los fiestas medio que si bien están ahí molestando, pero desaparecieron de la contundencia que tenían. O sea, a veces está Manu, a veces estoy yo, pero no estamos otra vez los tres, los cuatro, que era como antes. Claro. Lucas, te pudimos ver muy contento y emocionado al final de la carrera, cuando te bajan la bandera, llegás a los boxes y los festejos. Que creo que fue un momento, no sé si fue sorpresa haber ganado, pero te vimos muy emocionado. Sí, la verdad que ganar siempre es, o sea, es, ¿cómo te puedo explicar? No, uno no se, o sea, si bien va siempre a ganar, pero no es que te esperás que vas a ganar así. Más sabiendo de que por ahí no estaba para ganar el fin de semana. Yo sé que no estaba para ganar. Y también teniendo en cuenta de que esta carrera casi no voy, que terminé vendiendo los bonos contribución, uh-huh, que estoy vendiendo hasta fin, o sea, hasta el 30 del 11 estoy vendiendo bonos contribución para tratar de terminar el año, o sea, llegando carrera a carrera. Pusimos 4 premios importantes donde, bueno, creo que el precio es accesible y gracias a los bonos contribución, o sea, logré llegar. Entonces, cuando vos haces todo ese esfuerzo de decir, mirá, no iba a venir, terminé vendiendo bono contribución, que mucha gente se me reía, me decía, va, el turismo nacional vendiendo bono contribución, sí. Dice, eso es como para los zonales. Y bueno, a mí me toca esta. Y la verdad que bueno, es una de las maneras de juntar algo de plata para poder cubrir gastos. Parte por ahí tenés de auspiciante, pero a veces no alcanza. Sí, la verdad que sí. Agradezco muchísimo a Miriam Martínez, la legisladora, que me da una mano enorme. La verdad que gracias a ella es gran parte de esto. A la gente de Almar Construcciones, a la gente de Fabripac, a la gente de Patagonia Sud.
al gobierno de la provincia. La verdad que toda esa gente que apuesta al deporte motor fueguino, le agradezco muchísimo, porque sin ellos no sería posible. Y bueno, la verdad que si bien no alcanza, hicimos un esfuerzo con el bono, pero logramos estar esta fecha y vamos a hacer lo posible para estar aquí bien. Buenísimo. En las redes sociales te pueden buscar con tu nombre para poder entrar y sacar información de este bono. Sí, la verdad que sí, o por Instagram, Luca Yerovi, que el Instagram, o por Facebook, pues está todo ahí el tema de cómo es el bono, o si no, bueno, por mi celular, que es 1545-9415, también me pueden mandar un mensajito. Generalmente puse ahí el número de cuenta con el número de teléfono para que me manden el que me quiere transferir. Si no, también me pueden llamar y yo se los acerco, pero bueno, la idea es que con este bono tratar de llegar a cada carrera al presupuesto. Y bueno, se va a vender hasta el 30 de noviembre, se va a estar vendiendo el bono. Buenísimo, buenísimo. Obviamente que estamos pensando todos en colaborar, porque la verdad que sabemos qué clase de representante tenemos cuando vas a correr al Turismo Nacional. Así que bueno, las felicitaciones, Lucas, por este nuevo triunfo. Estás octavo en el campeonato, no sé si... Sexto. ¿Sexto? Sí, porque el campeonato en realidad no se actualizó porque hubieron muchas sanciones. Ah, entonces quedé sexto a 30 puntos. La verdad que estamos firmes. No me quiero ilusionar, pero... Claro. Yo ya estaba contento con octavo. No entré ahora a ver la página, pero bueno. La página todavía no la actualizó, pero bueno, el equipo va trabajando de que no se pierde un punto. Mejor todavía. Y está falta que se actualice ahora en la página por el tema de las sanciones que hubieron. Pero quedamos sexto a 30 puntos. Con bastantes posibilidades. Buenísimo, buenísimo. Lucas, te agradecemos por tu tiempo, te felicitamos por todo lo hecho y seguramente te vamos a ver un poquito más arriba en las próximas carreras. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que le agradezco y bueno, le mando un saludo a toda la audiencia, a toda la gente que mira ADN Extremo. Bueno, ahí teníamos la palabra de Lucas Yerovi, un placer tenerlo con nosotros. Por ahí el tiempo, teníamos mucho más para hablar, pero bueno, se nos va el tiempo. Nosotros tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero quédate porque tenemos para desarrollar todo lo que sucedió el fin de semana en el autódromo de nuestra ciudad. Ya venimos. Bueno, continuamos con más y ahora nos vamos a meter con lo que dejó el fin de semana el automovilismo en pista. Estamos hablando de las categorías de la ACTCF, el TC Fueguino y el Turismo Pista. Primero vamos a ver y a escuchar un clip y después nos metemos con todo lo que fue las competencias. Mirá. Bien, luego de esas imágenes y ese clip, bueno, se veía un poco vacío la zona de boxes, Gustavo, en esta reapertura del automovilismo en pista, ¿no? Algo habíamos anunciado en nuestro programa anterior. Sí, faltaban las categorías de APAP, uno que está acostumbrado a ver la clase 2, la clase 2 Injection, el TC y el turismo pista. En esta oportunidad solamente tuvimos el TC y el turismo pista, pero dentro de todo se pudo vivir un buen espectáculo el fin de semana y sumado a todo esto la participación del público, porque volvió el auto público al autódromo de nuestra ciudad y eso es algo muy importante porque venimos avanzando contra la lucha contra el coronavirus. Efectivamente, y dentro de lo que también nosotros registrábamos allí en el autódromo de la ciudad de Río Grande, era un diálogo, un primer contacto con los protagonistas, teniendo en cuenta que se retornaba a la actividad del automovilismo en pista y algunos de ellos, bueno, nos dieron sus sensaciones y opiniones respecto al regreso de la actividad del pasado fin de semana. Compartimos un tape de protagonistas, lo vemos. ¿Contento? El auto está andando medianamente bien,
creemos que podemos mejorar un poquito para la serie, así que estamos laburando para que sea mejor. Fundamentalmente terminar una carrera que hace un montón que no termino, así que nada, en ese sentido, y dar lo mejor hoy, vamos a acelerar todo lo que se pueda para sacar un buen resultado. Tratar de disfrutar sobre todo, hemos hecho un buen tiempo en la clasifica, tratar de terminar entero y lo más adelante que podamos. Está impecable, todo fantástico. Estar acá, estar compartiendo con los chicos, con todo este grupo de amigos, la vuelta al autódromo siempre te hace bien, siempre está muy bueno. Estamos de vuelta en lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Que son las carreras de autos. Hicimos una clasificación ahí con unos problemitas, vamos a ver si podemos mejorar para la serie. Y nada, con muchas ganas de correr como siempre y nada, lo que a uno le gusta es correr, así que acá estamos. Siempre uno busca ganar, es la realidad de todos los pilotos. Con hacer un podio estamos bien, pero siempre uno busca estar lo más adelante posible y pelear el campeonato lo que más se pueda. Bueno, ya estamos acá, con buenas expectativas para nosotros, tenemos un auto que funciona muy bien. Por suerte ayer giramos, sacamos algunas fallitas que teníamos, algunos inconvenientes y hoy nada, hoy tratar de terminar adelante de los que tenemos la lucha directa por el campeonato. Eso siempre es bueno y bueno, después de ahí en más veremos si está la oportunidad de ir más para adelante, iremos, y si no, bueno, hay que terminar con el auto entero, como siempre. Contento de volver a, más que nada con público, que se pueda otra vez darle este espectáculo a la gente y contento con el auto. Ahí creo que hicimos una clasificación buena y nada, esperemos a ver la serie cómo se comportan los neumáticos más que nada. Y veremos qué pasa para la final, ¿no? La verdad que contento de poder estar cumpliendo esta fecha después de tanto tiempo sin poder correr. Realmente una alegría de poder estar nuevamente. Lamentablemente no podemos estar junto con la PAP en esta oportunidad, pero espero que la próxima estemos todos juntos para que realmente sea lo que siempre fuimos, ¿no? Yo recién acabo de dar las primeras vueltas y subirme al auto, ya que jamás me había subido ni tampoco había manejado un TC. Así que bueno, haciendo un par de trompos, pero la idea es participar, no más de eso, y estar presente, porque bueno, aparte me gusta, realmente estar arriba del auto es genial. Bueno, ahí teníamos a Hugo Valdés, el último de los protagonistas, ¿no? Y qué importante es la suma de el auto, su participación a esta categoría, que es la más grande del automovilismo en pista de la provincia. Exactamente, un Hugo Valdés que por primera vez se sube como piloto al Falcon. Recordamos que ese Falcon luego viene corriendo Roberto Valdés. Por cuestiones personales no podía estar presente y la idea era seguir sumando puntos. Entonces tomó la decisión Hugo. Valiente, de subirse, sí, complicado, porque bueno, no fue mucho lo que pudo probar con el auto. Y bueno, por ahí los TC son autos muy pesados, necesita un estado físico. No digo que Hugo no lo tenga, ¿no? Claro, claro. Pero le costó mucho, es muy pesado el auto. Pero bueno, vamos a meternos directamente con lo que fueron las competencias, lo que fue la clasificación. El TC Fueguino presentó en las inscripciones 9 vehículos. La verdad que un número, dentro de todo, bueno, podríamos decir, porque por ahí uno esperaba que por ahí arranquen menos. Pero no, un buen número de autos, 9, no llega al mínimo porque tienen un mínimo que son más autos, por eso se hicieron la clasificación y una sola serie. En el caso de la clasificación quedó en manos de Lucas Botán, un Lucas Botán que viene trabajando muchísimo en ese Ford y quedó demostrado. ¿Por qué? Porque el TC tiene penalización que le ponen una brida al carburador. Sí. Y Lucas está con la brida más chica. Entonces, es como que el auto pierde potencia. Y bueno, han trabajado para recuperar y tener un auto competitivo a pesar de la brida. Uh-huh. Y eso es muy importante dentro del TC Fueguino, porque un auto que está sin brida es como que tiene mucho más motor que el resto. Claro, y además, dentro de estas especificaciones, Gustavo, sabemos cómo es Lucas en este aspecto, ¿no? Fuera de la estética que presenta ese gran auto que vemos allí en la imagen del campeón, está muy en los detalles. Yo creo que todos han trabajado mucho aprovechando este periodo de receso invernal y después se lo vio en el desarrollo de la final, pero ya vamos a llegar a eso. Exactamente. En las pruebas clasificatorias, el Lucas Botán, el actual campeón de la categoría, volvió a quedarse con ese punto tan ansiado que es la pole, seguido por Walter Musatti, cerquita,
pero en la segunda posición. Más atrás apareció Raúl Jiménez, Emiliano Torres, Gonzalo Queirolo, que ya comenzaba con algunos problemas con el auto, y más atrás en la sexta posición Fabián Bussi, Guillermo Procopio y Hugo Valdés. Después de esto se vino la serie, una serie que fue pautada a 8 vueltas, uh-huh, donde nuevamente Lucas Botán tuvo un auto muy contundente, como lo mostró todo el fin de semana. Sí. Ahí vemos el auto de Raúl Jiménez, que por ahí algún rastro de algún toque en la trompa. Ahí lo vemos pasar a Hugo Valdés y vemos cómo se larga la carrera final. Antes de la final vamos a decir que la serie fue ganada por Lucas Botán, seguido por Walter Musatti, y en la tercera posición Guillermo Procopio. Mm. La carrera final, como decíamos, fue una carrera a 18 vueltas. Una entretenida final, podríamos decir. Yo pensé que con lo que había hecho Botán con la pole y ganando la serie de una manera cómoda, pensé que iba a ser un poco más de lo que ya había visto, pero a ver, dentro de lo que pudimos ver a lo largo de este año, para mí fue muy entretenida, y no sé si fue la más entretenida de este campeonato, donde recién llevamos 4 capítulos. Hacía rato que no se veía por ahí una final tan entretenida del TC Foggino, y la parte entretenida es cuando los de adelante se pelean. Obviamente que Walter Musatti tenía un gran auto, lo pudieron mejorar para la final y lo dejó muy demostrado, porque no le dio respiro a Lucas Botán. En todo momento intentó sacarle la posición, y eso hizo que sea mucho más entretenida la final. Claro, y a medida que van pasando las vueltas, un Musatti que iba buscando, era la sombra del auto de Botán, y en la última se jugó. En las últimas dos, podríamos decir, porque en la anteúltima hizo un intento y en la última lo exigió más y se pasó de largo en el frenaje al final de la recta, y le hizo perder varias posiciones porque no pudo subir al podio, un podio que lo tenía súper merecido por cómo había venido manejando la carrera final. Sin dudas. Gana Lucas Botán, completa en los 18 giros. Segundo, la sorpresa también, porque llegando al final venía escalando posiciones un Gonzalo Queirolo, que viene mejorando muchísimo el auto. Le puede sacar la posición a Guillermo Procopio y se queda segundo Gonzalo Queirolo. Tercero, Guillermo Procopio. Cuarto, Fabián Bussi. Quinto, Raúl Jiménez. Y sexto, cae Walter Musatti, que hizo todo, pero no alcanzó. Botán tenía un ojo para adelante y un ojo en el espejo. Uh-huh. Y supo poder aprovechar el auto que tiene doblando. Solamente tenía que cuidarse en la recta, que era donde por ahí Walter Musatti se le acercaba, y mucho. Sí, realmente muy entretenida lo que fueron los momentos finales de lo que acabamos de mencionar con Gustavo. Y ahora es momento de compartir esos momentos, ¿sí?, con los pilotos luego de que ya se están bajando del auto. Esa adrenalina que marca la finalización, para muchos alegría, ¿no?, de estar en el podio. Así que, Gustavo, si te parece, vamos a compartir notas con protagonistas de los primeros que ocuparon las posiciones de privilegios en el podio del TC. Los escuchamos. Una hermosa carrera, tuvimos un fin de semana excelente para nosotros. Pudiendo hacer la pole, ganando la serie y ganando la final con la brida de 35, es mucho pedir. Se trabajó mucho para esto, para lograr este nivel, y lo pudimos conseguir, así que, y más terminando en una final tan linda, tan entretenida con Walter, que estuvo bárbaro realmente. Las primeras vueltas estuvieron jodidas porque no había agua, estaba húmedo, y es la peor condición, digo yo siempre, porque no tenés nada certero, el frenaje es muy, muy exacto. Tenés que manejar muy finito para no irte, así que estuvo lindo. Te digo que nos favoreció un poquito porque Walter tenía un auto con un ritmo mucho más rápido que el nuestro. Y en esas vueltas pudimos nosotros escaparnos y después nos empezó a atrapar y bueno, terminamos muy, muy juntitos. Pasa al final de la recta, se pasa un poquito de largo, lo puedo recuperar la posición. Y en la otra vuelta él se pasa en el frenaje y bueno, nosotros ahí conseguimos la victoria realmente. Pero estuvo hermoso, una carrera muy linda. Nos respetamos muy bien y la verdad que salió todo muy bien. La verdad que sí, coronamos, redondeamos bien el fin de semana con un segundo puesto hermoso. Hicimos una linda carrera, largamos último. Re contento, el auto se portó bien.
Siempre trabajando para mejorar, empezamos mal pero terminamos bien. Muchas veces pasa. Musati se pasó de largo en la última curva porque tiene problemas de freno y bueno, ahí pudimos llegar al segundo puesto. Igual yo veía que los venía alcanzando, con dos o tres vueltas más íbamos a pelear la punta también, así que re contento. Hay que seguir trabajando sobre todo en la parte del chasis, freno, el motor anda bien y hay que encontrar, redondear el auto para que sea redondo toda la vuelta y no solamente en la recta. Después cuesta pararlo, hay que doblar. Estamos laburando en esa parte ahora que de a poquito vamos mejorando. Este podio, a toda la peña que me acompaña siempre, estoy muy emocionado. Y en especial a mi amigo Santiago Corrotto, que de Buenos Aires hace lo imposible para que el auto funcione. Y él es el artífice de todo esto. La peña está siempre a full, pero él le pone alma, vida y corazón para que esto funcione. La verdad que bien, yo no había corrido algunas carreras, estuve accidentado, o sea que para mí es fabuloso no haber sentido nada y poder terminar la carrera y en el puesto que terminé. Bueno, la carrera fue buena, empezamos con piso húmedo, bastante, que se movía mucho el auto hasta que después se fue secando y pudimos agarrar ritmo. Nos falta trabajar un poco en el auto como para ir un poquito más adelante. Pero bueno, nos mantuvimos en pista. A mí me gustan las carreras largas, por lo tanto que me decían los muchachos que después de la mitad de carrera agarré más ritmo y bajaba los tiempos. Por lo tanto que tendría que haber seguido por lo menos 10 vueltas más. Pero bueno, evidentemente se ve que los autos que no tienen brida andan mejor, obviamente. Pero bueno, hicimos lo que pudimos y creo que para nosotros el tercer puesto es muy bueno. Bien, seguimos avanzando con lo que ha sucedido en el automovilismo en pista, con lo sucedido en este retorno de la actividad, Gustavo, y ahora nos vamos a meter con la otra de las divisionales que fue de la partida, que es el turismo pista en este caso. Y también tenemos palabra de los pilotos que charlaron con nosotros antes de comenzar las acciones aquí en el autódromo de la ciudad de Río Grande. Los escuchamos. Las expectativas son las de siempre, es venir, pasarla bien. Es un lindo grupo de amigos que hemos armado y bueno, venimos y lo disfrutamos. Las expectativas con respecto a la categoría y a todo, está bárbaro poder reiniciar las actividades con un poco de gente y bueno, lamentablemente con la ausencia de la otra categoría. Pero bien, contento y esperando pasar un lindo fin de semana. Mi segunda carrera, así que con mucha expectativa. Ayer anduvimos probando un poquito, se nos iba un poquito de cola, bueno, hicimos algunas mejoras. Así que bueno, ahora vamos a probar con muchas ganas y bueno, seguir aprendiendo. Después del receso vamos a ver cómo quedó todo y bueno, agradecer a la familia más que nada y a los amigos. Ayer vinimos crudo a probarlo el auto y bueno, salieron buenos resultados. Y hoy a sumar puntos, como te digo, o sea, el auto quiero que termine entero y tratar de dejarlo lo más arriba del campeonato para el Negrito Quiroga. Se disfruta mucho, sí, y bueno, el objetivo de este año es bueno, sumar para el campeonato, para posicionarnos lo mejor posible. Y con respecto a esta fecha, bueno, hay autos muy rápidos, sí, trabajamos mucho en el auto, hicimos muchas cosas, así que bueno, vamos a ver si podemos estar en la posición adelante. Contento de poder estar acá, que se reinicie la actividad, tratando de, o sea, yo estoy, en este caso estoy probando el auto nuevo, pero bueno, nada, bien, la verdad que es espectacular, nos tocó un día lindo, así que bueno, vinimos con los muchachos a divertirnos un rato. Esperemos poder ir para adelante, en esta fecha en particular nosotros vamos a largar del fondo porque ganamos la anterior, entonces tenemos una penalización de 5 puestos, largamos desde el fondo, pero vamos a tratar de ir para adelante, ¿no? Nada, queremos prendernos la pelea del campeonato. Venimos peleándola siempre ahí, pero por H o por B no se nos están dando los resultados. Esperemos en esta terminar como la anterior, ¿no? Adelante, sumar buenos puntos, que es lo que venimos a buscar. Contento por arrancar de nuevo la pista y estaba ansioso. Y nada, vamos a tratar de seguir en el campeonato. Peleándola y bueno, vamos a ver qué sale este finde. Estamos con todas las expectativas bien arriba. Vamos a tratar de dar lo mejor que podemos. Y nada, disfrutar de este fin de semana a pleno. Arrancamos después del receso, arrancamos bien, se trabajó bastante en el auto. Ayer tuvimos un día de mucha prueba. Y bueno, recién terminamos la clasificación y el auto está funcionando bien. La gente del taller de Tejeda trabajó mucho en el auto, somos punteros en el campeonato, tenemos que correr con la cabeza, seguir sumando puntos
y no quedar afuera. Lo importante es terminar y sumar puntos, porque quedan 4 fechas más y hay que pensar en el campeonato. Bueno, ahí teníamos todas las expectativas, ¿no? En principio, el regreso de la actividad y también de lo que iba a pasar el fin de semana en las fechas. Claro, claro que sí. Aparte del turismo pista, que contó con 17 pilotos inscriptos, un buen número. Sabemos que va a seguir creciendo porque hay muchos autos que se están armando. Pero directamente nos vamos a meter con lo que fue la competencia, porque las pruebas clasificatorias nuevamente fueron lideradas por Diego Castellina, que marcó un gran registro para sumar ese punto. Lo escuchábamos que hablaba del campeonato y bueno, sigue sumando puntos y escalando posiciones en este campeonato. En la segunda posición había quedado José Miranda, tercero Elías Batini, con algunos problemas en su Fiat 1, un problema en la caja de cambios que tuvo que después cambiarla para poder seguir en carrera. El turismo pista tuvo 2 series. Las 2 fueron a 8 vueltas. Las diferencias, ¿cuáles fueron? El piso. Una serie que arrancó con piso húmedo, con piso seco, ¿sí? Y después se fue humedeciendo al final. Y la segunda serie, que ya directamente fue toda la serie con piso húmedo. Uh-huh. En la primera serie, el ganador fue José Miranda, seguido por Patricio Bisic, que estaba corriendo en el auto de Jorge Quiroga. Y en la tercera posición quedó Franco Jiménez. La segunda serie quedó para Diego Castellina, seguido por Ricky Barría, y en la tercera posición la Peña Canona. Fueron las 2 series con mucha diferencia, podríamos decir, porque la primera serie, que tardó 9 minutos 2 segundos, la otra tardó 9 minutos 15 segundos. Uh-huh. Hubo diferencia entre las 2 series. Después de esto se encolumnaban todos los autos para alargar la carrera final, una carrera final que estaba pautada a 18 giros, sí. Y bueno, es entretenida en el turismo pista, más que nada por la cantidad de autos que tiene esta categoría. Sin dudas, y acá me quería detener 2 segundos para, lastimosamente no fue de la partida Elías Batini. Dentro de lo que fue esta final, sabemos que es un piloto de mucha experiencia, que hace incursiones a nivel nacional también y que, bueno, por algunos inconvenientes, que más allá de que el equipo laburó la vida para después poder estar... Después de cambiar la caja, claro, quedó un problema de que patinaba el embrague. Exacto, exacto. Pero bueno, después ya las acciones en la final, donde estaban todos juntos, vos lo decías recién, es un atractivo mucho más interesante para aquellos que fueron parte del público. Retornó la gente a la pista y bueno, y ahí ya se ponía en marcha esta final a 18 giros. Una final a 18 giros, como vos decís, donde de entrada nomás ya había pelea en la punta de la competencia. ¿Por qué? Porque José Miranda había mostrado el gran auto que tenía, fue a pelearlo a Diego Castellina, pero bueno, hizo el intento y Diego Castellina pudo mantener la punta de la competencia. La lucha estuvo después muy marcada entre Patricio Bisic y José Miranda. Uh-huh. Creo que fue una de las cosas más entretenidas que tuvo la carrera. Porque Castellina ya se había separado un poquito de ellos. Claro, mientras ellos peleaban, Castellina pudo hacer una diferencia. Y más atrás también había lucha, porque había varios pelotones que estaban luchando. Ahí vemos la pelea de Bisic con Miranda, que creo que duró gran parte de la carrera final. Al final, Miranda se queda con el segundo lugar, pero en pista. Después uh-huh. vamos a contar qué fue lo que pasó. Uh-huh. Pato Bisic hizo todo lo que pudo y solamente lo pudo intentar en algunas oportunidades y después lo tuvo que seguir a Miranda porque ya había mostrado el buen auto que tenía. Claro, y en las vueltas finales, lógicamente, que pasó lo que mencionábamos hace instantes cuando hablábamos de el TC, acá lo mismo. Bueno, si ya se vienen marcando los últimos giros y había que buscar un puesto más o conformarse con lo que ya había. Claro, claro que sí. Pero bueno, siempre entretenido el turismo pista, muchos autos, muchas situaciones que van pasando en estas 18 vueltas que se pudieron vivir en el circuito corto de la ciudad de Río Grande. ¿Cómo quedó la clasificación final, Gustavo, de turismo pista en esa fecha 4? La clasificación final quedó como Diego Castellina como ganador. En la segunda posición termina Patricio Bisic,
tercero la Peña Tanona y cuarto José Miranda. José Miranda cae al cuarto lugar por una penalización. En pista había terminado segundo, pero lo penalizan y cae a la cuarta posición. Más atrás termina quinto Franco Jiménez, sexto Jorge González, séptimo Leonardo González y en la octava posición Diego Maidana, que había mostrado tener un buen auto, pero algún problema después lo relegó a la octava posición. Bueno, realmente espectacular lo que pasó entonces con estas dos divisionales, pese a que las otras dos, que normalmente son parte de los espectáculos de pista, las de APAP, no estuvieron presentes, pero fue realmente interesante lo que mostraron a lo largo de esos 18 giros. Nosotros vamos a escuchar las voces de los protagonistas, ¿sí?, luego de haber finalizado la competencia, y después nos vamos a una pausa. Ya venimos. Un fin de redondito, la verdad que caímos bien desde que llegamos, el auto anduvo muy bien todo el fin de. Apostamos para gomas gastadas que son para el piso sin lluvia y justo dejó de llover. Tuvimos mucha suerte, la verdad que tuvimos mucha suerte, más allá de que el auto anda muy bien, no se le cae un tornillo. Redondeamos un fin de espectacular, ya la segunda consecutiva, esto se está haciendo costumbre. Con esta victoria quedamos, por lo menos quedamos un poquito más prendiditos en los puntos, tenemos chance. Nosotros habíamos ganado la primera del año y nos echaron por una anomalía injusta y bueno, esto fue como una revancha, nos vamos poniendo de nuevo a tono y vamos recuperando esos puntos que perdimos a principio de año. Cuando los alcancé, por suerte resolvimos rápido, sin conflicto y pudimos redondear, ¿no? De punta a punta, fue un carrerón, aceleré a fondo todo el tiempo, nada de esperar ni nada, la verdad que los veía por el espejo que venían unos metros más atrás, pero venían los chicos. Entonces eso te mete presión para acelerar todo el tiempo. El auto no se le cayó un tornillo. Déjame agradecerle a Ismael, que labura lo que es la mecánica. Chachi en el taller, que se la mató laburando toda la semana y bueno, no pudo venir. Mandarle un saludo muy especial a mi señora, que es su cumpleaños. Y a mi viejo, que la mira de arriba. Es un momento hermoso, la verdad, un momento hermoso junto a mi gente acá acompañándome. Esto es un, no sé, todavía no lo puedo creer. Seguir ganando, llevando trofeo a casa con tan poco tiempo es algo hermoso. Esperamos este momento meses. Se hizo larga la espera, pero en este momento te digo que estoy re feliz, re feliz. Me siento, no sé, tengo una gana de llorar. En la serie anduvimos muy rápido, con un piso muy distinto. Y el Pato, la verdad, un pilotazo. Nos veníamos diciendo, dale, pasame. Y no, la verdad, un pilotazo. Me respetó en todo momento. Tuvimos un chapa-chapa ahí, pero fue de la mejor manera, no fue a propósito. Después vino, me felicitó. Yo igual lo felicité. La verdad, un pilotazo. También felicitar a Diego Castellina, un tremendo piloto. Un misil tenía. Para lo último ya no era imposible pasarlo. Y nada, la verdad, re contento. Dejamos agradecer a mi familia. Nada, hay mucha gente atrás de esto que la verdad se merece una alegría como esta. Vamos a estar en la próxima y aguante todo un carajo. ¡Vamos! El auto iba, la estaba perdonando la 1 como para no pasarme. Se me acercaban todos y bueno, después trataba de abrir la puerta para que no me pasen. O sea, es las reglas del juego. O sea, trataba de cerrar todos los pasos para que no me pasen, nada más. O sea, y vinimos a buscar un par de puntos. El objetivo está hecho. Bueno, hay que pasarlo en chapa nomás, que el Negrito va a tener que trabajar un poquito nomás, pero bueno, son toques de carrera nada más, o sea, nada con mala leche. Va a seguir el Nero, o sea, a mí me lo prestó por el tema laboral. Tenía que trabajar y no llegaba con los tiempos, así que me lo pasó y bueno, hicimos lo que pudimos nada más. Déjame saludar a toda la gente linda que nos apoyó, a Robbie, a Hugo, que estuvieron siempre. Y bueno, a mi viejita también, un beso grande. Bueno, continuamos con más y ahora nos vamos a meter con los pilotos que estuvieron representándonos a nivel nacional. Facundo Di Genaro ya viene corriendo hace un tiempo en el Top Race Junior, pero para esta última fecha se sumó Joaquín Pereira, conocido como Chupita, como ya todos lo conocemos. Primera vez dentro de la categoría, primera vez compitiendo en un auto con techo. Recordamos que es uno de los pilotos que salió del karting. Esta fue la fecha número 7 de 10 que tiene pautada para esta temporada el Top Race Junior. Se corrió en Buenos Aires en el circuito número 9
Y en las pruebas clasificatorias marcó el mejor registro José Malbrán. Segundo, Facundo Di Genaro. Y el sprint que vino después lo tuvo nuevamente a Malbrán como el ganador, seguido por Di Genaro. Y en esta oportunidad apareció Chupita Pereira, que no había podido clasificar. Bueno, escaló posiciones porque largó 18 y terminó sexto en el sprint, en un sprint que es a 5 vueltas. Luego se fueron a la carrera final, que fue a 13 vueltas, donde José Malbrán no hizo más que mantener la punta en toda la carrera. Facundo Di Genaro intentó, pero no pudo y tuvo que conformar con el segundo lugar, con el segundo escalón del podio. En la tercera posición termina Damián Cobatti y el fueguino Joaquín Pereira terminó en la cuarta posición después de haber largado sexto. Una muy buena actuación de Joaquín Pereira, recordamos que es su primera participación dentro de esta categoría y ya se metió peleando dentro de los de adelante. La próxima fecha será la número 10, el 17 de octubre en Buenos Aires. Veremos qué participación tenemos, si está Facu Di Genaro, seguro que sí, porque está segundo en el campeonato, pero en esta categoría la tenemos también a Yanina Oyer y lo tenemos ahora a Joaquín Pereira, que fue y nos representó de la mejor manera. Con esto cerramos lo que es el Top Race Junior y la participación de los fueguinos a nivel nacional. Y dentro de la participación de nuestros representantes desde Buenos Aires, nos vamos a ir a Salta, a Rosario de la Frontera, porque allí, bueno, ha tenido presencia con Santino Malemasi, quien está siendo protagonista de las acciones en este Campeonato Nacional de Enduro, donde venía de muy buenos resultados, pero bueno, aquí la suerte no lo acompañó. Dentro de esas imágenes y ese recorrido, gentileza, imágenes de MotoTime, habían algunos árboles, como se pueden ver, y allí un problema con la moto de Santino, que bueno, fue a parar contra un árbol, deterioró la vejiga de su motocicleta y esto lo retrasó muchísimo en la primera vuelta, en el primer giro. Después, bueno, pudo llegar a reparar, pero el tiempo que había perdido ya era demasiado. De todas maneras, sumó puntos, más allá de estar en el puesto 9, además el sistema o la reglamentación también otorga puntos por presencia y de estar en la segunda colocación dentro del certamen, ahora cae un puesto manteniéndose en el puesto 3. En este campeonato 2021, un resumen de lo que pasaba también con Santino Malemasi aquí en el campeonato argentino de enduro. Bien, hay más fueguinos que nos siguen representando a nivel nacional y en este caso vamos a hablar de Tomás Barría, un Tomás Barría que fue parte del campeonato de navegación, donde tuvo una muy buena participación. Sí, 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 el campeonato de Rally Ride de navegación que tuvo como epicentro San Juan, pero bueno, vamos a mostrar lo que hablábamos con Tommy Barría haciendo un análisis de un podio que deja para Tierra del Fuego y también la defensa del título en la categoría Q1. Lo escuchamos. Un fin de muy positivo donde aprendí un montón y bueno, obtuvimos un segundo puesto. La primera vuelta fue el viernes, un checkdown, prólogo clasificatorio, que bueno, primero si querés lo reconoces y en la segunda, bueno, vas por el mejor tiempo. La primera vuelta, bueno, los consejos de los pilotos que estaban ahí, de Hansen, el piloto que corre el Dakar, que estaba corriendo en un TV ahí con Nicolás Ingoni, me dijo, no, la primera vuelta hacerlo tranquilo, bla, bla, bla. Y bueno, le hice tranquilo, a 2 por hora, y voy la segunda y bajé 10 minutos y ahí fue donde hice el tiempazo. Era rápido también, demasiado rápido, no era muy trabado. La verdad que el cuatri anduvo de 10 los 3 días, nunca falló, nunca nada. Los problemas los tuve yo con la navegación, pero anduvimos bien. La verdad que una etapa muy interesante, me perdí un montón de veces, pero los alcanzaba, me perdía, los volví a alcanzar. Fue una etapa muy, muy complicada, con mucha navegación, que bueno, ahí perdí demasiado tiempo, pero lo importante es que bueno, llegué y pasé por todos los waypoints. Ahora ya es como otro objetivo, ¿no? Al SAR fui más al aprender, a conocer. Ahora ya es más como competitivo, lo diría. Ya me gustaría ir a ganar.
pero bueno, como siempre, siempre conozco gente que la mirás por celular, por la televisión y te hablan y te dan consejos y terminás conociendo gente increíble, que eso es lo que me llevo, y el aprender a navegar rápido, no solo acelerar. Como siempre fue el objetivo, es llegar, sea como sea tengo que llegar, pero bueno, la verdad que bueno, no tuvimos un buen día el día domingo, pero bueno, fui para sumar lo más puntos posible, fui a ganar y bueno, por suerte obtuvimos ese resultado. Que tuve un mal día el sábado y que el domingo lo tuve yo la suerte, y bueno, eso demuestra que estoy a nivel. Quedan, bueno, 3 fechas, no sé cómo será la tabla de los puntos ahora, no sé cómo habrá quedado, pero seguramente venimos ganando por bastante. Sumamente positivo lo de Tommy Barría, y también quiero destacar lo de Julieta Jerez, Gustavo, porque a ver, dentro de las actividades de Tierra del Fuego no existe la navegación aquí en nuestra provincia, solamente tenemos enduro y cross desde el año 2019 que no tenemos cross, y lo quiero destacar porque lo que viene haciendo Julieta también a nivel nacional es realmente espectacular. Sí, claro que sí. Bueno, siguen los fueguinos representándonos de la mejor manera a nivel nacional, y ahora nos vamos a meter con lo que se viene este fin de semana. Porque, como decíamos en los adelantos, vuelve el karting, vuelve la cuarta fecha de la temporada. Recordamos que esta se tendría que haber corrido antes del receso. Se suspendió y, bueno, retoman con esta fecha Gran Premio Centenario de Río Grande. El sábado van a realizar pruebas libres y el domingo se realiza toda la actividad. ¿Sí? De 9 a 9.40 va a ser el parque cerrado. La idea es 10.30 comenzar con tandas de pruebas libres de 8 minutos por categoría. Recordamos que son 5 las categorías de karting: Cajeros, Sudán Junior, Sanela 125, Sudán Senior y la categoría de los más chiquititos, la Steel. A las 11.30 van a iniciar las pruebas clasificatorias en tandas de 6 minutos. 12.30 horas el inicio de las series, donde van a tener la categoría Cajeros, Junior, Sanela 125 y Sudán Senior van a tener 2 series cada una, pero la categoría Steel solamente va a tener una serie a 8 vueltas. Posteriormente, 14.30 horas va a ser el inicio de las carreras finales. Primero Cajeros 4 tiempos, después Sudán Junior, sigue la Sanela 125, anteúltima sale la Sudán Senior y termina el espectáculo la Steel con una carrera final a 16 vueltas. Recordamos que para sumar el 100% de los puntos tienen que ser 5 karting por categoría. ¿Sí? En caso de haber menos, es menor el porcentaje de los puntos que van a sumar. Bueno, estas imágenes corresponden a lo que fue el último capítulo, ¿no?, del karting allí en la ciudad capital. Y si sacamos cuentas inmediatas, esto fue la primera semana de mayo, el primer fin de semana, 4 meses de inactividad. Habrá muchas expectativas, las cuales vamos a estar cubriendo seguramente este fin de semana en el Parque de la Velocidad, junto al equipo de ADN Extremo y la Televisión Pública Fueguina. Y llegamos al final, Gustavo. Llegamos al final, hay automovilismo en pista, pruebas libres este sábado en el circuito largo de la ciudad de Río Grande. El horario de 11 a 16 va a haber movimiento, podríamos decir, de autos en el autódromo de nuestra ciudad, previo a lo que se viene, que son los 100 kilómetros de Río Grande. Bueno, ha sido un gusto estar nuevamente con usted y con todos los televidentes de ADN Extremo. Es un placer estar hablando de deporte motor, así que nos vemos en la próxima. Que descansen. Adiós. Anyway, we need to fetch back the time.